Hello, kids. Good evening. Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello, hello. Nice to see you again. The rain is not falling right now, so let's begin with the class. Let me see who's here. It's only Daisy and Sarita, okay? Que peinada, teacher. Thank you. I went to the saloon today. Yeah. I went to the, let me see, how can I say this? No me acuerdo cómo se dice esto. A ver. Bien alisada. Eso, eso quiero decir, pero no me acuerdo cómo se dice. Smoothing. Smoothing. Keratin. Bueno, no es un smoothing, es un antifreeze. Antifreeze only. Ajá. Okay. Only three. Thursday night. Well, let me announce tomorrow you won't be helping me because I organized another meeting and I'm surprised. It's more than 50 people attending my speech tomorrow. That is awesome because they will be attending tomorrow. So I won't need your help, kids. Thank you so much for your Margarita. Ya somos más. Sí, sí, ya. Hay más, a ver. Vamos a ver. Ojalá me dure y él. Margarita. Hello. Hello. Margarita. Margarita. Let me see if I can put this light here. No tengo luz fuerte yo. Aquí. Poquito. Oh, man. I would like to have Sarita's light. Okay. It is Betty. Oscar is here, Daisy. Okay, only five, it's okay. Let's continue with the content. Ay. Quiero ver. Let me share or... Okay. Let me see. Let me share the screen. I don't see the thing that I want to see. It is listenings. I know. I will need Google Chrome because it is not displaying an audio here. Ingrid, welcome back. I saw Ingrid, but now it's not. Google Chrome. Here is. Do you see my screen? Yes. No. You see my screen? Yes, sí, se ve la página. Okay. Vamos a ver aquí cómo si puedo desplegar el audio. Porque si no en el otro no, nunca pega yes, el audio. Teacher. Hola.
Oigo ahí algo. He's not found. Aquí no lo van a oír, quiero ver. No lo oyen. ¿Y la vez pasada cómo fue que los pusimos? Pues... dice que no lo encuentra. Please log in. Salí completamente. Espérame que este es como... da problemas porque es audio en... que aquí está. Ya la vamos a poner. Juraría que no está aquí, pero no nos esto. Tiene que ser la otra. Casi, 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 solo me falta este. Está raro porque no me aplica. Pero me voy a preguntar por qué cambiaron el usuario y el password. Mío, qué lentitud.
Ya lo oye, ya lo oye. Continuar con el curso. Vaya, pues sí. Pronunciation. A ver si es lo mismo que tenemos aquí. Linked sounds, era lo que veíamos ayer. Entonces, siguiente. Ah, es examen. Con razón estaba tan nerviosa Sarita. Okay, I'm so sorry for the delay we have here. Let me share the screen again. Let me share the screen. It is. Okay, we will be having listenings. This is this is an exam. So I won't tell you the answers. We will be solving together, but I won't tell you the answers, okay? So instructions, this is about listenings. Listen to the conversations, click the correct information. I will play it twice, okay? Instrucciones, escuche las conversaciones, marque la información correcta. Tenemos las opciones. Number one, Emily is short and in her 30s. Emily is medium height and in her 20s. And Emily is fairly short and about 25. Let's listen to the audio. No puede ser. El relajo que hice. Y no se oye. Que no se oye. Al principio no se oye, teacher, pero ya después que avanza se empieza a escuchar. ¿Ustedes lo oyen o hay así de siempre? No, el audio está así. O sea, está así grabado. Cuesta ya, que pues. Suene. La cosa que suene. Le dejan mucho espacio al principio, entonces. Ajá. Ah, pero vaya. Sin embargo, no creo, pero está corriendo, creo yo. Vamos a esperar, pues, ya le doy play. Okay, so number one, which is the answer? You know which is the answer? Fairly short and about 25. Mm-hmm. Number three, right? Yes, yes. Okay. Number two. Yeah, options are Steve has blue eyes and black hair. Steve is really tall and has curly blonde hair. Steve in only 29 years. Oh, that is a typo. Steve is only 29 years old and handsome. So let's listen to the audio. Ahora ya no le quiero hablar.
Okay. How is Steve? Steve is really tall and has curly blonde hair. Okay, that number is amazing. Number two. Now is number three. The options are, the thief was short, had a white beard, and was orderly. The thief had on a black shirt and glasses. The thief had lunch with Mr. Brown in the cafe. Who knows who's thief? You don't know the word thief? No? No. Y thief es ladrón. Así que la primera es, el ladrón era chaparro. con una barba blanca y era bastante viejito, ¿verdad? La otra era, el ladrón estaba en una camisa negra y lentes. Y la tercera, el ladrón tuvo almuerzo con Mr. Brown en el café. Obviamente esa no es, ¿verdad? Vamos a ver la grabación. No le gusta que le ponga pausa. Se arruinó otra vez. Okay. ¿Qué dijo el señor? Es como una entrevista, ¿verdad? Acaba de robar. El ladrón acaba de robar. Le robó la cartera a ella, a la esposa de él que estaba puesta en la silla atrás. Y el oficial le está haciendo una pregunta, que cómo era el ladrón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era el ladrón? Short. Had a white barba blanca. White beard. White beard and was elderly. Margarita, lo lejos. Say it out loud, please. Number one. The thief was short, had a white beard, and was lovely. Correct, correct. Ya vino el pan. Cómprame un dólar. Qué rico, pan con frijolitos. Sorry. Let's move to the number four. Let's see. That is the last one. Okay, first line is AJ and Penny are sitting on the couch and talking to Tom. AJ and Penny are both wearing jeans and red sweater. AJ and Penny are the attractive couple sitting on the couch.
ahí es, está diciendo AJ y Penny están sentados en el sillón y hablando a, hablándole a Tom. AJ y Penny, ambos están usando jeans y un suéter rojo. Y de ahí AJ y Penny son la pareja atractiva sentada en el sillón. Vamos a ver quiénes son realmente AJ y Penny. Ay, no puede ser otra vez. 1.39, vamos a ver. Medio. Ahí está. Which one is the answer? My name's Sharon. I'm Charlie. Welcome to our school party. You want something to eat? Not right now, thanks. Actually, I'm looking for AJ and Penny. I need their phone number. Which ones are they? No. And one more thing. Is ¿qué dijeron ahí? La número 4 está mal, dicen aquí. ¿Quiere ver quién está opinando? La número 4 está mal, solo debería ser Steve. Vaya. Espérame. Solo debería ser Steve. ¿Pero de cuál 4 me está hablando? Ah, espérame. Era otra. A ver. Vamos a verlo otra vez porque yo oí que estaban con el jeans y red sweater. Pero también oí que estaban en el coach talking to Tom. ¿De qué serían las dos? En el 1.34 es que empezó. Hoy no se oye. Ay, Dios mío. What else very do you remember? Funny. Well, he had on baggy pants. Por ahí pants, alguien está escuchando. Beard. Four. Hi, I'm new here. My name's... ¿Qué pasó? Aparece esto. Hoy si no quieren, niños. Por más que le he dado. No me quiere hacer caso. Ese audio está bastante defectuoso, teacher. Sí, costó, porque a mí me costó escucharlo. Lo poní y se me quitaba y la era horrible. Pero alguien lo había puesto. Sí, ajá, yo vi que alguien lo tenía, pero lo quitó, a saber por qué. Ahí está. Welcome to our school party. Do you want something to eat? Not right now, thanks. Actually, I'm looking for AJ and Penny. I need their phone number. Which ones are they? They're that good-looking couple sitting on the couch. Oh, I see them. Thanks. And one more thing. Is Clara here? I need to ask her a question about our homework for tomorrow. Let me see. Oh, yes, I see her. She's wearing jeans and a red sweater. She's standing
over there talking to Tom. Ay, Dios. Ya se oye. Pero más o menos se escucha. Es que primero habla de que ellos son the attractive couple sitting on the couch. Y de ahí le pregunta por otra, que ahí le dice que ella está usando jeans y sweater. Pero no es, o sea, para confundir, ¿verdad? Pero la respuesta es la tres. AJ and Penny are the attractive couple sitting on the couch. Yes. That is the answer. Thank you. Okay, let's see. Salgamos de este horrible audio. Okay, complete conversations. Instructions. Complete the conversations. Use the present perfect of the verbs given in brackets. Number one. Have you... Letter verb B, to any good movie lately? Have you been? Yes, that is correct. Hey, let me see. Letter B. Yes, I have already seen 3 films been. This month. Pin. Okay. Okay, that is the answer. Number two. A. Space. He ever eaten Thai food before? Has he? Has, yes. That is the answer. Okay. Now I read the letter B. No, he has never has never had. Perfect. Okay. Now, let's see the other one. Instructions. Read the sentences and choose the correct answer. Instrucciones. Lea las oraciones y escoja la respuesta correcta. Number one. I lived in Boston space 5 years. I loved every minute I was there. The options are for and since. Four. I live in Boston for 5 years. For five I years, yeah. Every minute I was there. Okay. Number two. My wife and I have gone to Costa Rica every year, space 2001. Which one could be, for or since? Since. Okay. And the last one. Patrick has studied Portuguese a long time. He's a good speaker now. Which one could be the answer? Four, yes, that is correct. That is completely correct. Let's move to the other one. I have a chat here. I'm not seeing what is written and who's writing. Ah, Rachel had a tip for the audio. Okay, letter C, choose the correct answer. Instructions, read the following sentences and choose the correct word. Lea las siguientes oraciones y escoja la respuesta correcta. Number one, my brother is space, he's 20s and goes to college in Arizona. The options are in, about, and at. In. Who said in? Me, baby. Mm-hmm. And the other ones? In, teacher. In.
Yes, in Hispanic. Okay, okay. Yeah, it's correct. My brother is in his 20s and goes to college in Arizona. Okay, number two. Tracy's face, short, straight, black hair, and blue eyes. Tracy? Has short, straight, black hair. Bad. Could be also is. Why? Has. Why? Because it's by Tracy tiene pelo corto y recto y ojos azules. Pero también es de pelo corto, negro y ojos azules. O sea que puede ser has or is. Aquí estamos viendo esta, ¿verdad? What do you think it is? It's has. You sure it's has? Sí, yes. Has, teacher. Yes, has. Teacher. Bye. Está bueno. Ay, se agarrando el ojo. Vamos a ver. Number three. Phil's nephew, space, 5'8" and has dark brown beard and mustache. Which one is the answer? Is 5'8". Exactly. When we are describing height, we use is. Height is altura, ¿verdad? Number four. Has Martin ever space an appointment? Is this past participle? Acuérdense. Has. No. Missed. Yes. It is missed or is lost. Missed. Okay, missed. Number five. How many times have you lost your space? Cell phone. Cell phone. Yeah, that is the answer. Number six and the final. Have you ever spaced a truck? Drive a truck. Are you sure it's drive? Driving. No. Drive, drove, and? Driving. Vaya, drive es en la forma normal. Este es un verbo irregular. A ver, dicen, write, wrote, ¿y de ahí? Written. Written. Write, wrote, written. Y si así se dice, ¿cómo se dice este? Driven. Yeah, it's not driving, it's driven. Drive, drove, driven. Driven. Entonces la pregunta es, have you ever driven a truck? That is the correct answer. Have you ever driven a truck? Acuérdense, verbo irregular cambia del presente al pasado. Okay. Let me see. I listen to someone here that is not on mute. I think it's Consuelito again, but no. A ver, no, todos están en mute. Ok. Siguiente. Rewrite an unscrambled sentences. Do you know what is unscrambled? What is a scramble? Have you eaten scrambled eggs for breakfast?
scrambled eggs. Huevos revueltos, pues. Scrambled es huevos picado, revuelto. Sunny eggs es huevos estrellados. Y hay de un side y double side. Porque allá en Estados Unidos le dan vuelta, le pueden dar vueltas sin que se quiebren. Son tan grandes que le dan vuelta y no se le quiebran. Vaya, entonces. Boiled eggs es huevo duro. Scrambled es, dice, rewrite and end and scrambled sentences. Entonces, que reescriba y las desenrolle. Las van a estar desordenadas las oraciones. Entonces, las vamos a poner en el orden que gramaticalmente son correctas. Instructions, put the words in the correct order to make sentences or questions. Okay. Uno, number one. Okay. Margarita, give me a number between 1 and 10. Christy is in her. No, 30, no, 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 no. The number between disorder. 1 and 10. Uh-huh. In disorder, okay. In Georgia's theater. No, Margarita, can you please tell me a number between 1 and 10? Un número del 1 al 10. Ah, ok. 2. Ok, Betty. You're the lucky one. Can you please give me the answer of number 1? Tiene apagado el micrófono, Betty. Sorry. Scrabble or in order? In order. Okay. Christy. Is gorgeous. And ahí falta una palabrita. Christy is. And really. No. Christy is. Vaya, le voy a ayudar en español. Christy es realmente espectacular y en sus treintas. Christy is really gorgeous. And her. In 30s. Okay, yeah, that is the answer. Christy is really gorgeous and in her 30s. That is the answer. Okay, Betty, can I have a number? Que no sea número dos. 4. Number 4, Daisy. 4. Can you please read number 2 in order? Yes. Okay. Sun. Have. It's a question. Okay. You see the question mark here? The question, okay. Yes, does, so it's a question. So you begin with an auxiliary. Does some have Does Sam have Does Sam have Where a mustache and glasses? Does Sam have
does, ay, ya me dejó. Does Sam have what? Where? Does Sam have mustache and wear glasses? That is the question. Does Sam have let me see, mustache and wear glasses? ¿Tiene Sam bigote y juega y tiene Sam bigote y usa lentes? Esa es la pregunta. Okay. Thank you, Daisy. Number, please. Number 3. Okay, number 3. You are number, let me see. You are number, ya se me perdió. Lisa, 1, 2, 3. José Luis. Okay, number 3, please. Okay. Cindy has long red hair and is medium height. Cindy has long red hair. Long red hair, and is medium height. Medium height. Oh, height. 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 Yeah, correct. Cindy tiene pelo largo rojo y tiene mediana estatura. Correct, perfect. Yes. Okay, now number 4, finally. Can you please give me a number, José Luis? 8. 8. Vaya, vamos para atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Te salvaste, Oscar Armando. 5, 6, 7, 8. Oscar, but Oscar has problems with the audio. I don't know if he's listening to us. Oscar, can you hear? Oscar Meléndez. Hello. Hi, teacher. Okay, can Hello. You please make number 4? Okay. Who is the person I'm sitting next? Oh no, I mean, who's the person? Who's the person? Oh, sitting. On the next. Jason coach. Vaya, who's sitting está bueno. Vamos a ver. Uy, esto que me pasa que no. Who's sitting? Ah, okay. On the who's next to Jason sitting? Coach. Es una pregunta. Who's sitting on the couch next? Espérate. No. Who's the person? Person. Who's the person? Person. Sitting. Ay, me estoy comiendo las letras. Who's the person? Sitting. Who's the person sitting next to Jackson? On the coach. No, that could be a possible answer, Sarita. Who's the person sitting on the couch? Who's the person sitting on the couch next to Jason? Exactly. Yes. Next to
Jason. That is the correct That's answer. Right. That is the correct answer. Yo la tengo correcta también. También, no pero primero, vaya, vamos a ver la oración gramaticalmente. ¿Quién es la persona? Eso es como el auxiliar, el sujeto, de ahí va el verbo, ¿verdad? El auxiliar. Sentada es el verbo principal, sentado. De ahí es on the couch. Cerca de Jason en el sofá. Porque si la pongo al revés es sitting, sentada a la par de Jason. ¿Quién es la persona sillón? Que está sentada en el sillón a la par de Jason. Ajá, entonces sitting on the couch is a complete sentence. If I, traten de usar esto, si ustedes quitan un complemento, si todavía tiene sentido y si no lo tiene es porque no va así. Yo la puse así y no me la puso buena. La coloqué así, ¿quién es la persona sentada cerca de Jason en el sofá? Y me la aceptó como buena, porque yo probé de varias formas y no así me se la puso buena. Así la tengo buena. Next to Jason sitting on the couch. Sí. Y la armé de varias formas y me la aceptó. Y no le dio. Está extraño esto, porque debería de, porque prácticamente lo importante para ahí. Mí así era, pero no me la aceptó. Lo importante ahí es que primero es la persona que está cerca de Jason, sentada en el sillón. Ok, bueno. Who's the person next? Okay, someone is sharing next to Jason on the couch. Oh, yeah. Tiene el chiquecito. Bueno. Yo hubiera dicho al revés, pero bueno. Yo así había dicho también. Reportan a veces errores en estas cosas que no las ponen buenas todas o no las ponen bien. Pero esto sí me parece curioso. Tienen algunas palabras mal escritas. ¿Verdad? Typo. Bueno. Readings. Aquí no me sale el reading a mí. ¿Por qué será? Hay algo aquí. Ustedes ven algo aquí. Ah, ya va a cargar, ve. Es que esta cosa al año sale. Ok. Qué chistoso. Instructions. Read Sarah's email. Oh, Sarah, did you have an email? This is Sarah's email. Then Sarita. Sarita is there. Yeah. Yes, teacher. Okay. Then, let me see. Then, check four things she can do in her neighborhood. Lea el correo de Sara. Marque cuatro cosas que ella puede hacer en su vecindario. Okay, let's read. Hi, Nina. Guess what? I moved into my new apartment yesterday. I really like my new roommates. I also like the neighborhood. There are lots of different restaurants here. Last night... ¿Qué pasa, Oscar? 8:50 y no ha logrado entrar. Oh, pobrecito. Oh, conectando. Yes, I know. Pero yo creo que es su conexión, fíjese, porque todos están conectados menos usted. Y si está en la cuestión esta de cerca de ese lugar, le interfiere en la señal definitivamente. No me acuerdo cuánto es el rango de intervención de señal cerca de los penales, pero debería de ser un kilómetro, más o menos es lo que, ahí sí que está difícil. Bueno. Vivía la parte. Sí, está difícil porque él ahí le dice, ve, no puede conectarse a nuestro servicio, le da un error de conexión y ese es, creo que es Claro el que él tiene, o Tigo. No sale, vea qué tiene, sí, Claro o Tigo. Vamos a ver. Ok.
let's continue. I also like the neighborhood. There are lots of different restaurants here. Last night, I ate a Vietnamese restaurant just around the corner. The food was delicious. And I want to try a new Brazilian restaurant near here. For breakfast this morning, I came to this great coffee shop across from my apartment. Actually, it's an internet cafe, so I'm emailing you now. It's really convenient neighborhood. There's a laundromat on our street, and there are some interesting stores too. One store sells lots of amazing CDs, DVDs, and books from all over the world. And my roommates told me there's a dance club just two blocks away. I want to go dancing every weekend. Come visit, Sarah. Okay, let's translate what is Sarah saying. Hola, Nina. Adivina qué? Me mudé a mi nuevo apartamento ayer. Me gusta mis nuevos compañeros de cuarto. De casa, ¿verdad? O lo que sea, pero compañeros de vivienda. También me gusta el vecindario. Hay muchos restaurantes diferentes aquí. Anoche comí en un restaurante vietnamés solo alrededor de la esquina. La comida estaba deliciosa y quiero probar un nuevo restaurante brasileño cerca de aquí. Para desayuno esta mañana yo fui a una cafetería, atravesando mi apartamento. De hecho, es un café internet. Entonces estoy escribiéndote ahora, o sea, por eso te estoy escribiendo ahora. Es un vecindario realmente conveniente. Hay una lavandería en nuestra calle y hay algunas tiendas interesantes también. Una tienda vende muchos maravillosos CDs, DVDs y libros de todo el mundo. Y mis compañeras de vivienda me dijeron que hay un club de baile solo dos cuadras lejos. Quiero ir a bailar cada fin de semana. Ven a visitarme, Sara. Ajá, anda ahí solentando, Sarita, al club de baile. solo en la parranda. Ahí me invita Sarita. Okay, Sarah, can we have to put a checkbox? Read books? Does she can read books? Sí. Sí. Okay. Does she can eat Venezuelan food? No. No. ¿Oímos de comida venezolana? No, ¿verdad? No. Oh, okay. Exercise at the gym? No. 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 ¿Por qué no? Allí no decía. Okay. No decía. Ajá. Mm-hmm. ¿Qué más? Hacerse un corte de pelo. Get a haircut. No. Good dancing. Good shopping. Solo good dancing y good shopping. Good shopping. Ah, no. Get a haircut. No, vea. Vaya. Para ir a bailar, para ir a comprar. Ya se me trabó esta cosa, no me hace caso. Dancing, go shopping, make travel arrangements. No. 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 Okay. See movies. Send email. What? No. 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 Send email. Yes. Okay. And wash and dry clothes. Yes. Why? Tenía una read books. No. No puede leer libros, ¿por qué no? No lo menciono. Venden libros, aquí ve. And books from all over the world. Sí puede leer libros. No. Y libros. Sí puede leer libros. Ahí dice que hay tienda. Pero no que los pueda leer. Exacto. pero sí hay libros.
Pero si hay libros, ajá, y para comprarlo usted lo tiene que leer para ver de qué trata, obviamente. Pero no. No, 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 no. Okay. No es una actividad que hace leer. Go dancing, go shopping, selling nails y wash and dry clothes. Vaya, pero ¿por qué puede wash and dry clothes? Porque tiene cerca una lavandería. Tiene cerca una lavandería. ¿Cómo se dice lavandería? Laundry. Eso quería oír. Ajá. ¿Cómo se dice la lavandería? Laundromat. 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 O de un solo. Laundromat. Laundromat. ¿Dónde es que está? Ahí dice que está arriba. Ahí. Abajo, abajo. There's a laundromat. Piñata, lotería. It's really convenient. Neighborhood is a laundromat. Yes, a laundromat. Otra cosa es laundry. Vaya, laundry es que yo voy y pago. Yo solito me lavo la ropa. Pero el laundromat es que me la lavan. No tengo que hacer eso. O sea, si usted mira eso, es bien común en Estados Unidos que hay máquinas de monedas. Aquí en Merliota hay una. Yo la usé. Usted le pone monedas de a dólar y usted tiene que llevar su jabón y sus canastas y ahí dobla y todo. Y ahí hay lavadora y secadora. Ahí le venden también detergente si no lleva, pero más caro. En cambio, el laundromat, en el laundromat, ahí le hacen todo a usted. Le lavan, le planchan, le secan, todo. Esa es la diferencia entre una laundry. Es diferente. Vaya, entonces aquí vamos, ya hicimos el examen. Miren, niños, qué alegría. Terminamos la unidad. Yes. Y... clapping. Ok, and it's almost, pero nos vamos a tardar 10 minutos. Más por todo lo que perdimos. Bueno, entonces, questions, kids. Questions. How about the ¿cómo van con los verbos, chiquis? Yo veo que en algunos están como que no mucho, vea. Se les olvidan. Se les olvidan los verbíos. Por ejemplo, ahora que estábamos viendo ahí el driven, ese es súper fácil. O sea, no entiendo yo por qué se les fue el driven. Bien fácil estaba ese. Drive, drove, driven. Ride, drove, written. Ride, drove, written. Súper fácil. A ver, vocabulary questions. Mañana vamos a repasar verbos, todo el santa clase, verbos. Y vamos a repasar el pronunciation at the end of the word. ¿Qué verbo les cuesta? No le oigo, Margarita. Los 200 de la lista. De los 400 de la lista. Solo los 200 primeros me cuesta. Vaya, si quiere, yo ahí voy. Si quieren, ahí como Lora. Voy a ir como Lora. Ya voy a poner aquí los verbos. Uy, no me quiere hacer caso esta cosa. Me está portando mal. Esta computadora, así que. Aquí está, ya me los puso. Voy a ir a buscar el WhatsApp, las listas. ¿Cuál de los links les reviso? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Cuál lista les costó? ¿O quieren que revisemos así, one by one? Bueno. No. Quiero ver, vamos a ver, yo puse tres links. One by one. Tres links. Aquí los puse hace un montón, hace el sábado los puse. No me acuerdo, el domingo o viernes creo que lo puse. Let me see. Dios mío, no los hallo. Así había el chuchito. No los hay, niños. Pónganme uno ahí en el chat, o el que quieran ver. No
los hay. Está extraño. Oye, que el Chuchito estaba aquí. Chuchito, 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 te desnarizonaré. Aquí están, ya los hallé. Ah, es que me han puesto uno. A ver. ¿Quién me puso uno? Ah, en el mismo me pusieron. Ajá, ok. Thank you, José Luis. Ok, the first one. He wants to see the first one. The YouTube is loading right now. Vamos a compartir el YouTube entonces. YouTube. Bye. Aprenderte los verbos regulares e irregulares en inglés es uno de los pasos más importantes cuando decides estudiar este idioma. Después de todo, son estas las palabras con las cuales vas a poder formarlas. What happened? ¿Qué pasó? Estaba bien chivo y de repente se cayó. Aprenderte los verbos regulares e irregulares en inglés es uno de los pasos más importantes cuando decides estudiar este idioma. Después de todo, son estas las palabras con las cuales vas a poder formar las oraciones en presente, pasado o futuro. Con este video vas a aprender la pronunciación correcta junto con el significado en español. Se fue la imagen. Todos los videos no nos quieren, qué tremendo. Aprenderte los verbos regulares e irregulares en inglés es uno de los pasos más importantes cuando decides estudiar este idioma. Después de todo, son estas las palabras con las cuales vas a poder formar las oraciones en presente. Otra vez hizo lo mismo. Las palabras con las cuales vas a poder formar las oraciones en presente, pasado o futuro. Con este video vas a aprender la pronunciación correcta junto con el significado en español de 100 verbos regulares y otros 100 verbos irregulares en inglés, que al final nos da un total de 200 verbos. En todos ellos te muestro la forma en infinitivo, que se usa en presente simple, además de también sus formas de pasado simple y pasado participio. Esta lección es la combinación de dos videos que subí anteriormente. Primero van los verbos regulares y después los irregulares. Pon mucha atención a la forma de pronunciar cada uno de ellos. Ahora sí, comenzamos. Los 100 verbos regulares más usados en inglés. Accept. Accepted. Accepted. Aceptar. Aceptó. Aceptar. Admitir, admitió, admitido. Agree, agreed, agreed. Acordar, acordó, acordado. Allow, allowed, allowed. Permitir, permitió, permitido. Insert, insert, contestar, contestó, contestado. Arrive. Vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, en accept, si ustedes ven, es como una X, la CC es accept, accept. Entonces, no es accept, ¿verdad? Como que fuera aceptar en español, sino que es accepted, accepted. Así es el sonido, ¿verdad? Como una X en vez de la CC. De ahí, add, la doble D siempre se pronuncia como la R, R español. Entonces, es add, add, que se oiga la D. Add a
hay otro ad que solo lleva una D, que eso significa aviso publicitario. Pero si lleva doble D es ad, que se oiga bien la z, ad, y de ahí aquí la doble D es R, added, added. Ya, acuérdense que los verbos regulares solo se les agrega la ED. Hay excepciones, pero normalmente solo se forman agregándole las ED. Ahora, admit, admitted. Vaya, aquí quiero que vean la diferencia. Como la entonación es grave, aquí la fuerza de la voz va a ir en la A, admit, no admit. Vea, como que estuviéramos diciendo admitir, no, admit. Admit, el tono grave. Y aquí como la palabra ya tiene tres sílabas, entonces la fuerza va a ir en la segunda sílaba. Admitted. Admitted. Al igual que la doble D y la doble T, tiene que ser una R. Admitted. Admitted. Ya cuando usted dice admitir, ya la fuerza ya es en la tirbe. Ya es en la palabra, en la sílaba aguda. Pero si usted lo hace en inglés, tiene que ser en la sílaba que forma la grave. Admitted. Admitted. No le va a decir, I was admitted. No, I was admitted at the university. Fui admitido en la universidad. Ahora, agree. Agree. La A es entre A, E. Agree. Aquí tiene que oírse la D porque si no se va a confundir con presente. Entonces, agreed. Agreed. Es una lengua dormida dentro de los dientes. Dentro de los dientes que están enfrente. Dentro de los dientes frontales. Agreed. Agreed. Con la D, D. Como dice, dedo. Bien, 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 como bien pegada la lengua. Dedo. No una D poquita, como la pronunciamos en español. Agreed. Allow. Allow. Hay gente que dice allow. No, allow no. Allow. Allow. Y cuando termina allow en D, tiene que sonar la D. Otra vez la D, como que estuviera dormida, como cuando usted habla, cuando estaba de comer hielo, ¿verdad? A mí me gusta comer hielo. Y queda, tiene la lengua dormida. Entonces, así, que se le queda así como allowed, allowed, allowed. Así, largo y tendido, porque usted está enfatizando la segunda sílaba. Allowed, allowed, is not allowed. Immigrants without a visa are not allowed in the U.S. Inmigrantes sin visa no son permitidos en Estados Unidos. This is not allowed. I made a mistake. Esto no está permitido. Cometí un error. Number six, answer. Answer. Nuevamente, cuando empieza con A, es entre A y E. Answer. Answer. Como que fuera cuando dicen yes, sir. Así, answer. Answer. Entonces, como termina en R, se tiene que oír la D al final. Como cuando decimos cordal, by cord, pero nuestra R es mucho más fuerte que la R de Estados Unidos. La R de ellos es más como encarrizada. Es como que fuera R costarricense, no como la R de nosotros que es más fuerte. Entonces es answered. 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 Ahí estoy exagerando, ¿ve? Pero tiene que oírse la D. Answered. 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 El D, D, D. Answered. Siempre no es I answered, teacher. I answer qué, le voy a decir yo, porque es presente simple. No, I answered the exam. Ahorita lo está contestando. No, I answered. Answered. Ah, ok, ya lo contestó. Ahí se le va a entender que es pasado. Porque es the, answered. Arrive. Nuevamente la arrive. Cuando la fuerza va en la grave, si es vocal, usted la hace un poquito más larga. Arrive. Y de ahí, para pronunciar la D al final es
arrived, arrived. Acuérdense la lengua dormida, adentro. Vamos a seguir la otra. La 7 ya la hicimos, va la 8. Esta suena como T, porque es K la que termina, es ask. Otra vez lo que terminan en, empiezan en A, ask, ask, como asco, ask, ask. Y de ahí es, la D es asked, asked, asked. La E es muda. Traten de decir la K y la D, asked, que al terminar se oiga la D, asked, asked, ask, no asked, asked, ask, asked. I asked a question. I asked Mary to come today earlier. I asked Jose Luis to read a question. I asked Margarita to read the sentence. Okay, now it's believe. B con la B, si me está viendo en la cámara, es la B de bueno. Y la V de vino, o sea, believe. No sé si me voy en la fuerza de la B con la believe. Y la otra B es con los dientes. Entonces, believe. Se complica un poquito más cuando la D interviene al final. Acuérdense, es la lengua adentro de los dientes que está dormida, que ahí se queda pegada un ratito. Believed. 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 Van a mover el labio inferior para hacer que corte la B y surja la D del diente. Believed. Believed. Ahora, belong. Todas estas B tienen que ser B como que están comiendo algo que es súper grasoso y se están frotando los labios. Como que tuvieran brillo las mujeres, si me entienden, ¿verdad? Como cuando se lo están regando en la boca. Belong. Belong. ¿Qué tal si yo les digo, this pencil belong to me? Belong to me. Como que estoy hablando, como que soy, como que fuera alguien que dijera yo Tarzán Tuchita. No. Belong. La G se suena, o sea, belong. Y se hace con la garganta. Belong. Ahora fusionamos la garganta con los dientes, con la lengua dormida, con la lengua dormida entre el diente. Belonged. 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 ¿Se oyen ese? Gd, gd, gd. O sea, como que estoy diciendo gd, como que me estoy atorzonando con agua, ¿verdad? Como gd, 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 como gd, solo el sonido, no estoy diciendo la e. Belonged. Ahora, este brush, brush. Nosotros no tenemos este sonido de la sh, ¿verdad? Solo para callar a alguien, sh, así, ah, pues así igualito, pero más distendido. Brush, 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 como cuando decimos sh, la regó, así, sh, brush, brush. Ahora volvemos a meter después de la sh, la de dormida, la de adentro de las dos, los dos dientes, vea. Y va a sonar como una T, porque al tratar de meter, ahorita estamos haciendo aire con la lengua, brush, sh, y de repente metemos la lengua dentro del diente tapando ese aire que está saliendo de la boca. Entonces se va a oír como, como una T. Brushed, como que, sh, sh, así como cuando está llamando a la gente, usted ve, sh, sh, niño, no. Brushed, brushed, brushed. Así, cepillar, ¿verdad? I brushed my teeth today. Como cuando el niño se queja, ¿verdad? Que ya te lavaste los dientes, hijito. Así como Felipito, lo que sea. Did you brush your teeth already? It's late. Y el niño, Mom, I brushed already. Ya me los lavé, ¿verdad? El bichito ahí con los dientes sucios. I brushed. Okay, burn, burn.
como el Mr. Burns de los Simpsons. Burn, no es burn, sino que es burn, burn. Es entre U y A, burn, burn. Se oye el n, como que yo le digo no, así como burn, burn. Ahora se tiene que oír la D al final. Recuerden, la D dormida, la D dormida. Y es grave, nuestra fuerza de voz es en el burnt, 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 burnt. La D, ¿verdad? Con fuerza. Call, call, así como un cantante, no sé si se lo pueden, que es Nat King Cole. Sí, Cole, Cole. No es cold de frío, ¿verdad? Porque ese cold es, oigan la diferencia, es cold. I called you yesterday, I called you tonight. Espérenme. I called you every night. I called you every night. Te llamo todas las noches. I called you every night. Mm, let's bring a sweater. It's cold. ¿Hoy en la D? Es diferente. Cold con la L. Al final, que se oye fuerte, es llamar. Pero si yo le agrego la D con fuerza, hoy ya sé que estoy diciendo frío. Ya no estoy diciendo llamar. Entonces es, oh, let's bring a sweater. It's cold today. It's cold today. Cold. Esa es ahora, ¿cuál es la diferencia de este cold con el cold? Si oyen, es el cold de frío, es O-U. Y el call de llamar es como una call de A-O. I called you yesterday. Where were you? I called you yesterday. Where were you? Te llamé ayer. ¿Dónde estabas? I called. 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 Se oye la D fuerte. Y cuando es British es más fuerte todavía. Ahora, cancel. Cancel. Cancel, cancel, no es cancel, es cancel, como decir pencil, es lo mismo, pencil, cancel, 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 como que fuera la S con la L unida, sl, 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 cancel, cancel. Para todos estos sonidos tienen que abrir bastante la boca, porque si no, la boca le falta aire. Y si no tienen aire, no pronuncian las últimas letras que tienen que pronunciar al final para hacer los pasados o los past participles. Entonces, piense, canceled, 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 canceled. Y aquí otra vez, canceled, canceled, canceled. Así como el tú, canceled. Aquí no tenemos nada. Hola, dígame. Creído. Perfect. Perteneció. Pertenecido. Ok, great. Ya se puso a hablar él solo, no lo apreté yo. Ahí está. Entonces, ya ven, o sea, ahí estaba haciendo belonged. Belonged. Porque cuando yo pregunto, oh, I found a pencil. Who belongs this pencil? Oh, y me dicen, this belong to me. Belong to me. Oigan el belong to me. Belong to me. O sea, es, se oye como yo Tarzán tu chita. O sea, se oye bien, bien como que yo estuviera hablando español, como que fuera gringo. O sea, como que fuera yo tener tu lápiz. Así se oye. Entonces es como, I brushed, I burned, I don't tell my mom I burned the food today. No le digas que quemé la comida. Don't tell my mom, please, I burned the food today. Y se complica más cuando la siguiente consonante es parecida, porque el sonido es más largo. Let me see. I delayed. Okay. I delayed double time than yesterday today.
I delayed double time. O sea, delayed double time. Como doble D. Y tiene que sonar esa lo doble D. No es la misma. Es como I delayed double time. Me tardé dos veces más de lo que vine tarde ayer. Asustada. I delayed twice or double. Así. Oigan cómo suena double sin el, en el D. Antes suena como j, j, bien fuerte. Pero si no es I delayed double, se hace como, como más larguito, poquito. Last one. Change. 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 Termina con el sh, ¿verdad? Con el cállese. Sh. Change. Change. Aquí no es chan, change, es change. Se oye la E como A, ¿verdad? A, B, C, D. Entonces aquí volvemos a agregar a la sh, le agregamos el t. Change it. Change it. Ya no se oye el sh porque queda cortado. Queda cortado. No se puede hacer el sh con el d. El changed. 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 Entonces el sh se oye más chiquito. Changed. Changed. Ok, kids. Is that okay with you? Or there are doubts with the pronunciation? Or are you just totally quiet? Are you quiet? It is just to be very, very, hay que ser bien, bien minucioso para pronunciar. Y es la diferencia. Para que ustedes, les recomiendo que hagan lo que hacen los niños en el kinder. Todos nos pusieron a hacer eso. Pues decíamos, A, B, así como decíamos, A, B, C. Entonces, para pronunciar la C, nosotros, a esta lengua, ¿ves? Y así la F. Porque chiquitos hablábamos mal, ¿verdad? O sea, hablábamos a medias, toda la lengua toda mal puesta, porque nuestra lengua no tenía mucho vocabulario y ese vocabulario es el que hace que nosotros pongamos las diferentes posiciones de la lengua. Si no hablamos, mentira, ¿verdad? Entonces, por eso repetir A, B, C, D. Entonces, y después le ponen a uno a repetir los sonidos como S, R, S, S, S. El de la M con la lengua entre los dientes también. Eso es lo que hay que hacer para pronunciar bien. Por eso, I have my pencil here. Volvamos a lo mismo. Margarita en español. Margarita en inglés. Margarita. Margarita. Por más que yo trate de decir Margarita, aún en español me va a salir en inglés. ¿Eh? Margarita. 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 Que es como suena en inglés. Por eso es que ustedes pueden poner el lápiz aquí, ¿verdad? Si yo les digo, hola Margarita, ¿cómo está? Me salen todos los sonidos de inglés. Eso es lo que se hace así, para oír, no para que ustedes, no pueden tener un lápiz, ¿verdad? Pero para que ustedes oigan cómo se mira, cómo se oye, perdón, cómo se escucha. Y sepan que así tiene que sonar con la lengua ya destrabada. Vamos a seguir practicando los sonidos al final, porque veo que no mucho. O sea, cuando ya ustedes se dan cuenta y les dicen, así tenés que poner la lengua, así tenés que poner los dientes, así tenés que poner el shh. ¿Verdad? No son los mismos sonidos en español que en inglés. Es como que usted trate de hablar en francés, en alemán. Tienen otro tipo de sonidos con los dientes, la lengua, diferentes tipos de aires para hablar. No hablan con el mismo aire y tampoco con la garganta. Ocupan diferentes gargantas para hablar. No es lo mismo. Así que ahí solo tienen que practicar.
es lo único, practicar y apréndaselos así. Answer, answered, answered. ¿Ven la lengüita que me ve así? Yo me la veo lejos, pero sí se ve. Answer, answered, answered. Se ve la lengüita aquí que sale para el pasado. Y el final de la palabra en inglés es crucial para hablar bien. No es lo mismo. My name is, my name is, my name is. No, my name is. My name is, es muy distinto escuchar a alguien que diga, hello, hello, my name is, se va a quedar, my name is, ¿qué significa, qué quiere decir esta persona? En cambio, my name is, no tan obvio de que my name, no, sino que es my name, así, o sea, bien, 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 hablando con la boca bastante abierta, así como que yo les hablara así en español, ah, pues así es el inglés. Así que, my name is, así, por eso es que ellos son tan expresivos, ¿verdad? Porque este, hablan bastante con lo que es la boca. Hablan, pero igual, o sea, la mueven bastante para hablar. En cambio, nosotros, ¿con qué hablamos? Con las manos. El español habla con las manos, es bien expresivo con las manos. En cambio, los gringos no mueven las manos para hablar, sino que mueven la boca. Eso es lo que hacen. Okay, kids, I was saying this at the beginning of the class, but I ask you for help tomorrow with an activity that I have for recycling speaking, but I do have the help, please. Thank you. Ya conseguí la ayuda de la charla, ya un montón de gente se apuntó, así que no los voy a molestar. Mañana, porfa, a las 8, vamos a hacer verbos toda la noche, toda la hora completa vamos a hacer verbos. Y quiero que se fijen bien, si podemos hacer los 100 verbos, los 100 los vamos a hacer. Y vean cómo se pone la boca. O sea, vean cómo se pone la lengua, los dientes, los labios, cómo se abre la boca para pronunciar, porque esa es la clave. Y también memorizar, memorizar, memorizar. O sea, entre tan más lo repitan, como niños, van a empezar así, solitos les va a salir en la mente lo que tienen que decir después. Así es la forma en la que todo mundo que no es nativo lo aprende. Todo mundo, en todo país, todo mundo lo aprende así esos verbos. Solo así lo van a lograr. Si lo quieren escribir hablándolo, mejor. Porque así van a estar con dos formas de memorizarlo. Escrito, oído y hablado. Tres cosas al mismo tiempo. Ahí se lo van a aprender más rápido. Más rápido todavía. O sea, rápido que le estoy diciendo que unos 3 meses. No de la noche a la mañana. Pero si los están usando y conjugando y todo eso, van a empezar a, ok, es fácil. Así como este señor los está leyendo, es que se aprenden. Drive, drove, driven. Write, wrote, written. Answer, answered, answered. Siempre, o sea, hasta la fecha es algo que nunca se les va a olvidar. Lo van a aprender una sola vez. Right? Right, teacher. Right. May I have your commitment? May I have your commitment? Vamos a hacer la pinky promise. La pinky promise. Pinky promise. Prométanme que lo van a aprender la pinky. Yeah, that is the pinky promise. Pinky promise que se lo van a aprender. Porque yo ya si no los aprendí yo también. Tienen que aprendérselos. Porque si no... Estamos tristes. Bueno, ya me voy. Hoy sí. Thank you. Podría reenviar de nuevo los links porque a mí se me borraron las conversaciones y no los tengo. Se los voy a volver. Ahí nuestro compañero José Luis se los va a volver a mandar toditos. Ahí, por favor. Ahí los tiene él. Sí. Yo los encontré, pero a ver. Para que los hallen, porque sí. 100 es poquito, son 900 más o menos por ahí.
para tener un buen vocabulario, van a aprender un montón de vocabulario. Y este me gusta porque trae este, traducción. Así ustedes van a ir viendo. Puchica, yo no sé por qué. Siempre se me pierden. No los encuentro. Sí, aquí donde está el Chuchito, cerca. Me acuerdo que estaban cerca del Chuchito. Allá los hallé. Ahorita. ¡Ay! Alguien me ganó. Quiero ir a ver allá abajo. ¿Sí es cierto? Sí, pero eso solo es uno. No quiero los tres. Puse tres, no solo uno. Vamos a ver. Forward, 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 forward. Ahí están. Ahí están los tres. You sure? Yes. Yeah, okay, thank you. Thank you, José Luis. Thank you. Okay, any other question or request? No? No. No? Okay. Thank you, kids. Have a blessed. And you see, it didn't rain. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Bye-bye. Goodbye. Bye. Good night. Still there.